el automóvil en Puerto Rico. Aquí estoy saliendo de mi trabajo, ando en bicicleta, grabando, y vean la eficiencia de este medio de transporte. Yo me pregunto, ¿cuándo los ciclistas tendrán derecho a tener un carril para desplazarse en la área, en la zona metropolitana urbana de Puerto Rico? Carro. ¿Qué estamos? ¿Cuánta gasolina? ¿Cuánto dinero en gasolina se gasta cada vehículo? Y ahora cuando el litro está a dólar, a más de un dólar. Y hay una bicicleta en Puerto Rico, es un reto. Por ejemplo, Juruero me acaba de gritar por su intercom que me ponga el cinturón. Hay una presión como que de grupo para el ciclista. Es algo raro para las personas verte en bicicleta. No me preocupa a mí personalmente, pero sí refleja el reto que hay en Puerto Rico para cambiar el hábito en términos del uso del carro hacia la bicicleta. Así que parece ser que independientemente del costo de la gasolina, aún así, pues, las personas no están dispuestas a ese carro. Okay. ¿Estamos? Así están nuestras aceras en el país. Vacía, se supone que no está aquí, corriendo la bici.